Soy Manuel Miguel, soy artista plástico y soy de la comunidad de Tecoquilco de Marcos Pérez. En caso, pues yo quería ser arquitecto, quería ser ingeniero. Por lo regular siempre me gustaba dibujo, que es por ahí por donde yo empecé, pero pues nunca miré realmente un futuro, vivir de la pintura, vivir del arte en sí. Mi formación no fue académica, estuve colaborando en 12 talleres oaxaqueños y 6 nacionales, y pues eso fue como que la pauta, el puente hacia el mundo del arte. Empecé con Alejandro Santiago, con Jorge López estuve 3 años en restauración, con Emiliano, Machemino Javier, Amador Montes, Eddie Martínez, Rosendo Pinacho y entre varios, ¿no? Y en el caso de los nacionales, Vladimir Cora y Osamar. Yo llevo ya 4 años y medio dedicándome ya profesionalmente, se puede decir, o ya de lleno, ¿sí? Porque ahora ya dependo en sí del arte, ¿no? Porque ya no solamente es mi hobby, ya no es una actividad, ¿no? Sino ya es mi trabajo, ya es mi profesión. El arte oaxaqueño en sí ha sido una punta de lanza a nivel mundial, se puede decir, porque pues somos considerados cuna de artistas, ¿no? Por toda la biodiversidad multicultural que existe en Oaxaca, ¿no? De hecho, mi trabajo lo que se enfoca es a un viaje, de llevar al observador a un viaje interno. Por lo que, como manejo mucho la geometría me permite crear un mundo mágico a través de la construcción, ¿no? A través de las redes, ¿no? Que yo siento que es la parte esencial ahorita en la actualidad de cómo el mundo funciona en sí. Que he hecho elefantes, he hecho cangrejos, he hecho colibríes, que es así con la especie que me identifico. Ha sido una satisfacción enorme porque siento que mi trabajo rápidamente lo capta, ¿no? Capta una mirada y despierta rápidamente sentimientos. De hecho, ahorita estoy en este proyecto escultórico que se llama Temperamentos de la Feminidad, ¿no? Es un proyecto que está basado sobre un poco el término de la materia y el término de la feminidad, ¿no? La mujer ha sido como la madre tierra, como la esencia de la creación de dar vida, ¿no? Y por lo tanto el barro en sí es como esa parte porque se extrae de la tierra. Este es un logro más de mi persona, se puede decir, y una satisfacción más que nada, que realmente mi trabajo lo haya sido aceptado para la edición especial de la Corona Victoria en la región de Huajuapan, que es la Expoferia. De hecho, la lata es una china oaxaqueña, que representa pues en sí no solamente una región, sino el estado de Oaxaca, precisamente porque todos somos Oaxaca, ¿no? Mi trabajo ha sido reconocido, ¿no? Y eso ha sido como que algo muy motivante. Pero ha sido más motivante cuando realmente personas que desconocen todo el medio artístico, desconocen que es una obra de arte, desconocen que es una pintura, y al ver mi trabajo los encapsula rápido, ¿no? Les llama la atención y a veces una crítica de un niño, pues a veces es lo más puro, ¿no? Y sincero que se puede encontrar, y eso es, creo que es más que un reconocimiento, ¿no? Afortunadamente han sido exposiciones colectivas, que ha sido en Japón, en Estados Unidos, en Londres, Cuba y Colombia. Ser oaxaqueño es lo máximo. Yo creo que si volvieran a hacerle nuevamente, pues sería en el mismo lugar, en la Sierra Juárez. Ser artista oaxaqueño es más todavía un privilegio, porque es como dicen, por el hecho de haber nacido en Oaxaca, los artistas oaxaqueños ya tienen un privilegio ante el mundo, ¿no? Porque ya hay muchos grandes de la plástica, ya nos han trazado una ruta, ya nos han abierto ciertos caminos, ciertas plataformas. Y la gente del mundo, los coleccionistas, las galerías, los corredores, la gente que, los amantes del arte, pues ya saben que los oaxaqueños somos un poquito más expresivos en nuestro trabajo, porque nos encanta pintar, nos encanta dibujar, nos encanta hacer esculturas, nos encanta las artesanías, nos encanta todo, ¿no? Y todo el trabajo que hacemos, pues más que un trabajo o una labor, una actividad, pues es una pasión que circula un lienzo
y por lo tanto, o sea, ser oaxaqueño ya es un punto ya hacia adelante, ¿no? Los invito a ver más de mi trabajo en la página www.manuelmiguel.com.mx o en Facebook, Manuel Miguel, y en los que viven cerca, los que están aquí en Oaxaca, tengo mi taller en la Villa de Etla, en la calle Francisco y Madero, frente a la secundaria 84, cuando guste.